Amigos, hay historias que nos parte el alma dar, hay historias que no quisiéramos ver, pero es nuestro compromiso informarles a ustedes todo lo que sucede y más aún si tiene que ver con nuestros hijos. La información es poder. Y por eso paso a esta historia, porque hay conmoción tras el veredicto de culpabilidad de una joven enfermera que asesinó a 7 recién nacidos e intentó matar a otros 6 bebitos en Inglaterra. Un caso desgarrador en el que finalmente se hizo justicia. Gabriela Vélez tiene los detalles. A Lucy Letby se le confió la protección de las criaturas más vulnerables. La enfermera de 33 años tenía a su cargo el cuidado de recién nacidos y ésta se escudaba en su profesión y se valía de diversos modos para perpetrar sus más atroces crímenes, como el inyectarles aire por vía intravenosa. En sus manos, sustancias inocuas como aire, leche o medicamentos como la insulina se volvían letales. Ella pervirtió su conocimiento y usó su oficio como una arma para infligir daño, dolor y muerte, una y otra vez. Aunque las autoridades la tenían como sospechosa desde el 2018, finalmente hoy la enfermera británica fue declarada culpable del asesinato de 7 bebés y del intento de asesinato de otros 6 niños. Los horrendos crímenes ocurrieron en el Hospital Countess de Chester, de Inglaterra, entre los años 2015 y 2016. Entre los elementos de prueba más contundentes están sus diarios, que halló la policía en su casa, donde ella misma se describía como una persona horriblemente malvada. En otra nota dice, los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. En las investigaciones que apuntaban a determinar las causas de las inexplicables muertes de bebés y que solían suceder en la noche, había un denominador común, la presencia de la enfermera Letby. Nigel Scott, director médico del hospital, dijo en conferencia de prensa que el personal está profundamente devastado por las acciones de Letby y admitió que el caso ha tenido un gran impacto en sus pacientes y en la comunidad. Luego de 10 meses de este proceso judicial y 110 horas de deliberaciones, se llegó al veredicto de culpabilidad que convirtió a esta enfermera en la asesina serial de niños más prolífica de Gran Bretaña. Gabriela Vélez, Telemundo. Muchas gracias, Gabriela, y la sentencia será el lunes y lo más probable es que la enfermera pase el resto de su vida tras las rejas. Por su parte, autoridades del hospital dijeron que están tomando medidas estrictas para evitar estos eventos tan trágicos.